Bien, muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta conferencia que el Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM organiza para toda la comunidad cada último martes de mes. En esta ocasión eh, tendremos un tema muy ad hoc con nuestro mes de septiembre, que además de temblores, es el mes que tiene mayor incidencia de huracanes en el país. De hecho, tenemos uno en este momento por ahí en las costas del Pacífico, eh, merodeando y bañando toda la población de esa región de Oaxaca y, y, y Guerrero. Bien, en esta ocasión, pues vamos a tener y contar con la participación del maestro Enrique Aspra Romero con el tema de huracanes, inicio, desarrollo, decaimiento y otros pormenores. Me voy a permitir, antes de darle la palabra, presentar al maestro Enrique Aspra Romero. Quien es ingeniero geofísico por la ESIA del IPN, tiene maestría en ciencias en geofísica por la Facultad de Ciencias de la UNAM y cursa el tercer año del doctorado en geografía en la UNAM. Él es técnico académico titular de tiempo completo en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra máxima de estudios. Él se ha desempeñado en el área de pronóstico sinóptico y pronóstico numérico del tiempo por más de 20 años y asimismo en el pronóstico en trayectorias de huracanes. Actualmente se desempeña como coordinador técnico del programa de estaciones meteorológicas del bachillerato universitario conocido como PEMO. También está contribuyendo al nuevo Atlas de México que está coordinando el Instituto de Geografía de la UNAM. Él también tiene experiencia en el área de climatología, lo cual también le ha permitido... Publicar más de 20 artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales. Bien, pues agradecemos, maestro Enrique Aspa Romero, la participación, tu presencia en este foro, y pues te cedo el micrófono eh, para que nos expliques de qué se trata este tema. Muchas gracias a todos. Les pido de favor que mantengan su cámara y su micrófono apagado para el buen desarrollo de esta reunión. Y finalmente, anoten sus preguntas en el chat. Al terminar la exposición, eh, las haremos eh, de conocimiento del maestro Aspra. Muchas gracias, adelante. Buenos días, Gustavo. Buenos días, este, Moisés. Eh, gracias por la invitación. Es un tema muy apropiado para, la, para el día, precisamente, ¿no? Porque está. Tenemos este huracán John que entró, pues no, no repentinamente a a las costas del estado de Guerrero, porque ya no hay manera de que estos fenómenos nos tomen por sorpresa en el en el en el día, ¿no? En la actualidad. Bueno, pues hoy vamos a hablar más que nada de, de cómo se desarrollan, cómo se inician, cómo se desarrollan y cómo pierden esa esa este esa fuerza que los caracteriza. Y otras, este, algo más anecdotario, ¿no? Bien. Los ciclones tropicales o oh, los ciclones, este, sí, sí, no, no cambia nada. No, no cambia. Ahí está. Ahí está. Bien. Los huracanes eh, es el nombre oficial que le da la Organización Meteorológica Mundial a los este, a los ciclones tropicales que han alcanzado. Eh, una intensidad en sus vientos de 64 nudos o más. Pero antes de llegar a ser huracanes tuvieron que ser depresiones tropicales, cuando los vientos girando alrededor del centro de este sistema meteorológico eh, tienen una intensidad menor de 34 nudos. Eh, se llaman tormentas tropicales. Cuando sus vientos se encuentran entre 34 y 63 nudos y cuando superan el límite de 64 nudos o más, se les llaman huracanes. Una vez que han adquirido la categoría de huracanes, el, entra en la nomenclatura lo que es la eh, escala Zafir-Simpson, que es el daño potencial que nos pueden ocasionar. Debido a la intensidad de esos vientos, y ahí son hasta cinco categorías, pero esto es ya una vez que son huracanes. Y bueno, para que nos demos idea de la intensidad del viento, podemos decir que un nudo es aproximadamente medio metro por segundo o 1,8 kilómetros por hora. Y bueno, ya de ahí, pues nosotros podemos hacer nuestra conversión a la, este, pues, a la unidad de rapidez. Que nosotros conozcamos más o que estemos más familiarizados, ¿no? Por ejemplo, los kilómetros por hora. Qué bueno si cuando son huracanes podríamos decir que es un poquito, eh, un, es algo alrededor de 120 kilómetros por hora cuando se les nombra como eh, huracanes. En, la, en el estadio de tormentas tropicales es cuando en varias cuencas alrededor del mundo se les eh, asigna un nombre. De hecho, son los únicos fenómenos naturales a los que se les eh, asigna un nombre. Y esto es para su eh, más fácil eh, identificación. El, este fenómeno de los huracanes tiene, eh, según la región del mundo donde se presenten, diferentes nombres. Se les conoce como huracanes aquí en México, en Estados Unidos, el Caribe y en Centroamérica que más adelante veremos este, que esto tiene, este nombre tiene que ver con una palabra de origen maya que fue la que les, les, este, les da el nombre. Se llaman también willy-willys en Australia, ciclones tropicales en India y Asia y tifones. O sea que si nosotros vemos que por allá por China, por Japón, los está afectando un tifón, es el mismo fenómeno que nosotros conocemos como huracán o el mismo fenómeno que en la India y en general en Asia. Les eh, asignan como ciclones tropicales. Los ciclones tropicales son zonas de, de baja presión donde el viento circula en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio norte. Aquí vemos una eh, imagen de un huracán que se llamó Ignacio, donde vemos que está por, entrando por la parte norte de Yucatán y pues, vemos en el movimiento de la, de la imagen que son, este, son bandas nubosas que convergen concéntricamente a un centro conocido como ojo del huracán. Aquí lo tenemos en forma estática, donde el centro o ojo del huracán este, es una zona libre de nubes. Esta eh, intensidad de viento que mencioné anteriormente se da en la pared que rodea al ojo. Ahí es donde ocurre la mayor intensidad de viento y donde se les da la categoría de eh, depresiones tropicales, tormenta tropical o huracán. Solo es en esta pared que rodea al ojo, donde se presenta la mayor intensidad del viento, la mayor precipitación y tenemos bandas nubosas que se acercan concéntricamente hacia este eh, centro del huracán, conocido como. Circulan en el sentido contrario a las manecillas del reloj el viento en el hemisferio norte, pero lo hacen en el sentido de las manecillas del reloj en el hemisferio sur. Esto es bueno por, la, por el sistema de referencia que nosotros tenemos y que eh, es eh, por estar en una Tierra rotando que se produce lo que se llama el efecto de Coriolis, que nos desvía la circulación del aire en el hemisferio norte. Hacia un lado y en el hemisferio sur hacia el otro lado. Eh, y este es uno de los eh, parámetros que afectan la formación o que determinan la formación de estos ciclones tropicales. No, nosotros es difícil que tengamos la formación de este, esta deformación o desviación del viento. En el Ecuador debe estar alejado por lo menos cuatro o cinco grados del Ecuador para que este efecto de Coriolis. Este, empiece a funcionar y nos produzca esta desviación y eh, el viento empiece a girar. Como les decía yo tienen un, un ojo que es donde el viento cercano a superficie empieza a converger y que coincide con un centro de baja presión que existe en la superficie. el viento al ser está a una baja presión empieza a confluir por los niveles bajos. Empieza a ascender y en la parte alta de la atmósfera hablamos de 12, 14 kilómetros. Algunos, uh -huh. eh, los, los, este, los ciclones tropicales más intensos pueden tener que, pueden alcanzar altitudes de hasta 17 kilómetros. Este, les digo, por la parte baja, cercana a superficie, entra aire, asciende y por la parte superior, este aire... Eh, fluye hacia afuera, entonces tenemos un centro de convergencia en superficie y un centro de influencia en la parte alta de la atmósfera. Entonces es una baja presión por la parte superficial y una alta presión por la parte más alta de la atmósfera. Lo que entra por aquí tiende a salir por la parte de arriba. En el eh, ojo del huracán, contrario a, lo, a la frase muy popular que nosotros tenemos cuando... O decimos cuando tenemos un problema de que estamos en el ojo de huracán, queriendo hacer la similitud de que estamos en el centro de los problemas, eh, pues está un poco equivocada porque en el ojo de huracán nosotros tenemos viento, calma y eh, cielos despejados. ¿Dónde está la mayor actividad o lo más intenso del eh, sistema? Es en esta pared del ojo que rodea precisamente al centro del huracán. Pero en el ojo tenemos viento, calma y cielos despejados. Eh, cuando nosotros tenemos eh, un huracán desarrollándose y vemos esta característica en una imagen de satélite, vemos que un punto muy pequeño en esta, en esta imagen corresponde al ojo, pero tenemos un anillo y un segundo anillo. Esto nos puede dar una indicación de la. Eh, si desaparece el anillo exterior y se queda solamente el anillo interior, podríamos decir que el, el, el huracán se está intensificando. Pero si sucede al revés, es decir, se desaparece el anillo interior y, y solamente permanece el anillo exterior, el huracán se estaría debilitando. Eh, aunque esta regla no siempre se cumple. La eh, el perfil del viento eh, a partir del centro del, del huracán, este lo tenemos nosotros, si este es el centro del, del ciclón tropical. nosotros vemos que conforme nos alejamos del, del punto central, así a radialmente tenemos una intensidad, un aumento súbito de la intensidad, y a partir de ahí empieza a disminuir el viento. esto para un huracán. Moderado, este máximo, que puede llegar hasta 200 nudos o 360 kilómetros por hora, un huracán moderado, donde también eh, es la pared del ojo la que corresponde con este aumento súbito de la intensidad de la, eh, de la, del sistema, y un huracán de categoría mínima, mientras más eh, pequeño sea el ojo según esta imagen que tenemos aquí, aunque esto es ideal, eh, menor será la intensidad. Del, del, del sistema. Cuando es una tormenta tropical, que todavía no es un huracán, este, vemos que el lugar de máxima intensidad de viento está más alejado de lo que se constituiría como el ojo. Eh, bueno, esto es, eh, los, los, eh, tenemos la idea de que los ciclones tropicales este, son un sistema muy intenso y lo es. Sin embargo, en, en el contexto de la circulación general de la atmósfera, los ciclones tropicales son como un corcho en un río. Es decir, son arrastrados por corrientes de mayor magnitud, de mayor tamaño, de mayor envergadura y son conducidos por lo que se conoce como una corriente conductora. Aquí tenemos un esquema donde en, eh, los círculos concéntricos nos indican la circulación del viento. Alrededor del ojo, y vean ustedes, es en es, este, sentido contrario las manecillas del reloj para el hemisferio norte, y está siendo conducido por una corriente de mayor magnitud. Y esto nos va a ocasionar que del lado izquierdo, con respecto al movimiento del ciclón tropical, nosotros tengamos que el viento de la corriente conductora con el viento de la circulación del aire estén encontrados, mientras que por el lado derecho de la dirección del movimiento ambos coincidan, es decir, la corriente conductora y la corriente, el, el aire circulando a causa del sistema tienen la misma dirección. Esto nos va a hacer que con respecto a la, eh, al movimiento, aquí lo tenemos hacia arriba, con respecto al movimiento del ciclón tropical del lado derecho, nosotros tengamos eh, mayor intensidad del viento del lado derecho de lo que tenemos del lado izquierdo. Esto es importante cuando nosotros estamos en una costa y eh, si estamos del lado derecho de la eh, tormenta del, del sistema eh, tropical que nos, está, nos va a afectar, podremos ver que la intensidad, que, que el viento nos está conduciendo, el agua está introduciendo el agua del mar hacia el lugar donde estamos, mientras que si estamos del lado izquierdo, está alejando el agua de la costa. Y esto es importante, por eso los, les, se pone tanta importancia en decir la, eh, la trayectoria, en pronosticar la trayectoria eh, acertadamente de estos eh, ciclones tropicales, porque pues en, de un lado nos estaremos inundando eh, antes de la llegada del ciclón tropical y... Del otro lado, pues estaremos eh, posteriormente a la pasada del ciclón tropical, vamos a tener todo el regreso del agua que fue empujada hacia afuera. ¿Sí? Este... Se llaman ciclones tropicales precisamente porque se originan en la franja correspondiente a los trópicos de la superficie terrestre, es decir, entre los trópicos de Cáncer y trópico de Capricornio, que son aproximadamente 23 grados. Eh, 27 minutos, pero aún tenemos desarrollo de ellos, digamos hasta los 30 grados latitud norte o 30 grados latitud sur. Y eh, bueno, aquí tenemos nuestro país, por ejemplo, nuestro país es uno de los pocos a nivel mundial que tiene afectación por ambas costas. Nosotros tenemos la afectación de los ciclones tropicales para México por las costas del Océano Atlántico, pero también por las costas del Océano. Pacífico. Algo similar, aunque no con, la mismo, con el mismo grado de afectación, sucede para la India. ¿Y por qué suceden ahí? Bueno, suceden ahí porque eh, la superficie oceánica es caliente y esto es lo que proporciona el vapor de agua, la, la evaporación de este vapor de agua nos proporciona el agua que va a formar las nubes y que nos va a hacer que la zona de baja presión que nosotros teníamos contenida o que estaba presente sobre la superficie oceánica, pues eh, se caliente más y eso nos produzca que sigan convergiendo los vientos hacia esa zona de baja presión a causa de la evaporación del agua, del agua de la superficie oceánica. La temperatura mínima que debe tener la superficie oceánica para que se pueda desarrollar uno de estos eh, fenómenos, uno de estos sistemas eh, meteorológicos, es de 26 grados Celsius. Y como vemos aquí, pues nuestro país tiene esa temperatura en, este, en los en mares adyacentes a nuestras costas. Vemos aquí en el mar Caribe, en el océano Atlántico, tenemos esta eh, característica de la superficie del mar y en el océano Pacífico también. Entonces es posible que si nosotros tenemos una baja presión que se va desplazando sobre esta superficie oceánica, eh, de temperaturas altas, este, pues, podamos desarrollar un, una depresión tropical posteriormente si esta continúa desarrollándose eh, se vaya a eh, desarrollando porque se traslada sobre estos. en contraste, cuando el ciclón tropical se está trasladando sobre esta superficie oceánica cálida, pues tiene posibilidades de desarrollo si tenemos ya la zona de baja presión en superficie, la zona de alta presión en altura, pero este, conforme se va desplazando y llega a alcanzar superficie del océano con eh, temperaturas más bajas, eh, vean, conforme se va alejando hacia el norte o hacia el sur, en el hemisferio sur, eh, puede alcanzar... Eh, eh, lugares donde la temperatura de la superficie oceánica es más baja y esto es uno de los factores que contribuye a que no se siga desarrollando y empiece en una en una etapa de decaimiento. Asimismo, si entra a la superficie continental su aporte de energía eh, proveniente de la de la superficie oceánica eh, no es, no, no ocurre más y entonces también eh, empieza a decaer rápidamente. ¿Cómo se mueven los ciclones tropicales? Bueno, si nosotros hiciéramos, quisiéramos hacer una aproximación como lo, lo que hace la ciencia primero es este, hacer tratar de hacer las cosas sencillas. Lo que hacemos, lo que decimos aquí es que el ciclón tropical se eh, va moviendo de este a oeste se va desviando hacia la derecha por este movimiento de Coriolis que les decía yo a ustedes, hacia la derecha en el hemisferio norte o hacia el norte, donde alcanza sistemas meteorológicos de otras latitudes y estos lo mueven en sentido contrario, de oeste a este, pero siempre aumentando en latitud y esto nos hace que describan una trayectoria aproximadamente parabólica. Como ustedes verán, en el Océano Atlántico las trayectorias son más largas en esta parte que estoy señalando, a diferencia de aquellas que están en el eh, Océano Pacífico, donde vean ustedes, la, la, las trayectorias difícilmente alcanzan más allá de los 30 grados norte, mientras que en el, el Océano Atlántico llegan a 45, 50 y hay algunas hasta 60 grados de latitud norte. ¿Por qué sucede esto? La respuesta está en la, en la transparencia anterior, donde vean ustedes que la la eh, superficie oceánica es mucho más fría del lado de la costa pacífica de lo que lo es en la costa del Atlántico. Y entonces aquí, al moverse los ciclones tropicales sobre esta parte, pues rápidamente alcanzan, ya no tienen provisión de energía que los permita mantenerse como un sistema bien desarrollado, mientras que por el otro lado, por el Océano Atlántico, este, la, la superficie oceánica se mantiene cálida durante una mayor extensión hacia el norte. Y entonces, bueno, pues este, aquí en la costa pacífica de México, los eh, ciclones tropicales tienen una eh, trayectoria más corta de lo que ocurre por el Océano Atlántico. En el hemisferio sur, bueno, también se mueven de este a oeste, van aumentando latitud, pero ahí se van moviendo hacia el sur. Hacia el sur y aumentando en este, es decir, su latitud, pero hacia el sur. Y aquí también, como pueden ver, las, las, las trayectorias son más cortas de lo que es el océano Atlántico. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque la circulación general nos dice que entre, tenemos una celda conocida de Harley, donde son, soplan los vientos alisios y estos hacen que el ciclón tropical se mueva de este a oeste, pero por efecto de la rotación de la Tierra. Hay una desviación hacia el norte en el hemisferio norte y una desviación hacia el sur en el hemisferio sur, hasta que alcanzan los vientos de la celda de Ferrel y estos vientos fluyen de oeste a este, y entonces por eso tenemos que eh, las, las trayectorias pueden ser aproximadamente eh, parabólicas, ¿no? Una parábola. Sin embargo, pues si eso fuera este 100% eh, cierto, pues no tendríamos trabajo con meteorólogos, y todo estaría resuelto. Y como dijimos, eh, estos eh, fenómenos o estos sistemas tropicales, sistemas meteorológicos, son influidos por eh, la circulación. De mayor envergadura, de mayor este, tamaño. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de un ciclón tropical que se llamó Paulina y que inicialmente se mueve hacia el norte, después hacia el oeste, sale al Golfo de, de México, se mueve con la trayectoria, como diríamos, clásica, hacia el noroeste. Sin embargo, después es arrastrado hacia el sur y hace un rizo en su trayectoria, terminando. Moviéndose hacia el sur. Este, este rizo es una de las características o uno de los eh, movimientos de, la, de, de los ciclones tropicales mucho más difíciles de pronosticar. No hay en, este, en los modelos quien pueda pronosticar algo así porque no es algo que se espere, no es un movimiento muy común de estos ciclones tropicales. ¿Qué es lo que? que ¿Por qué este, se producen? Bueno, lo, uno de los efectos de los ciclones tropicales en la costa es que, aunque nosotros tengamos una barrera natural que pueda protegernos de la entrada del mar hacia el continente y nosotros tengamos eh, residen zonas residenciales, zonas habitacionales en, eh, después de esta barrera, con la, eh, con la presencia de un ciclón tropical, lo que pasa es que la marea media aumenta. Y a, a, esto se conoce como surgencia de tormenta, pero además aumenta el oleaje. Cuando esto sucede a causa del oleaje, nosotros podemos eh, ver que esta, eh, este oleaje puede superar la barrera natural que tenemos aquí o artificial y nos inunde tierra adentro este en hay, hay ejemplos muy claros en 2005 el huracán Katrina que bueno la, los los vecinos del Norte están muy tecnificados y han modificado mucho las costas la los eh, esta vegetación que existe en en este Gustavo ayúdame eh, cómo se llama esta vegetación que... manglares los manglares existen naturalmente. Eh, un ejemplo es en, en este de en Colutla, pero cada vez son menos. Esta es una barrera natural muy efectiva contra este oleaje, pueden disminuirlo. En, en, en Nueva Orleans, en 2005, eh, esta barrera pues, ya este, estaba casi exterminada, y entonces pusieron puentes, pusieron grandes avenidas, grandes carreteras que no tienen la misma resistencia que los manglares y por eso hubo una pérdidas económicas por más de mil millones de dólares y una gran pérdida de vidas este porque pues estamos destruyendo las barreras naturales sustituyéndolas con eh, eh, infraestructura que no sirve a los seres humanos pero pues cuando se presenta uno de estos eh, fenómenos nos, nos causa que la marea suba de nivel y esto reforzado con el oleaje producido por el viento propio del ciclón tropical, pues eh, puede acabar con todo esto que ya sea natural o artificial. ¿Y por qué es esto? Bueno, aquí tenemos una este, transparencia que nos eh, indica cómo, cómo es esto que, que tenemos aquí. Tenemos aquí en el centro, en la B, la zona de baja presión, que aumenta conforme nos alejamos hacia el punto C o el punto A, la menor presión está en el centro. Y si nosotros vemos el, este, un perfil de esta presión, eh, el, los puntos A y C tienen mayor presión, la, esta baja en el centro en B. Y para compensar esta depresión, el nivel del agua sube en el punto B. Sí, esto es como las ventosas cuando tenemos nosotros una enfermedad que nos duele en la espalda y la abuelita dice Te voy a poner una ventosa y entonces lo que hacen es poner un vaso, una vela o un algo que esté ardiendo en el centro lo tapan con un vaso y esto hace que se queme el oxígeno y el nivel de la piel se levanta. Esto es lo mismo que pasa en la superficie oceánica y tenemos un aumento del nivel del mar en respuesta a la disminución de la presión en el aire. Y esto es lo que causa el aumento de la, del nivel del mar, que reforzado con el viento que está soplando intensamente aquí, nos produce un oleaje de este que puede alcanzar hasta metros. Se dice que por cada este, unidad de presión que disminuya la presión del aire en superficie es un centímetro de aumento en el nivel del mar. Y bueno, nosotros hemos escuchado que pueden ser hasta cuatro o seis metros de, de incremento en el nivel del mar. ¿Por qué? Porque es como cuando nosotros estamos soplándole a nuestra taza de café para, que, para enfriarla. Cuando soplamos vemos que se produce una, un oleaje en la superficie del café. Eso mismo traslárenlo al centro del huracán con vientos. De más de 100 kilómetros por hora, y esto es lo que nos produce los grandes oleajes de hasta. Se dice que en, en el huracán Katrina superaban los 10 metros de eh, altura el oleaje. Bueno, esto como vimos, ya pueden producir inundaciones que si nosotros tenemos todos estos negocios este, que, bueno, para un atractivo turístico son muy este, visitados. Pues eh, no aguantan la fuerza con que se desplaza el agua. Vean ustedes ahí, las palmeras este, tampoco aguantan esta, esta intensidad del oleaje y pues pueden caer y toda la infraestructura este, que tengamos puede ser este, pues arrasada con, con, con el oleaje y con el viento. Eh, aquí también pueden producir el, el, los ciclones tropicales, eh, nos pueden producir. Eh, bueno, están constituidos por miles de estas nubes que en la Ciudad de México nos inundan la, la, lo, el anillo periférico o el este, viaducto en media hora que nos dejan encharcamientos que a veces parecen este, eh, los coches no están preparados para ser navegantes, entonces nos dejan ahí hundimientos de, de coches, ¿no? Estas eh, nubes se llaman cumulonimbus y pueden producir lo que se conoce como trombas o tornados. Tornas y, y, tornados y trombas son el mismo fenómeno. Es como es la base de una nube como un donde empieza a bajar un remolino hasta que alcanza la superficie. Es lo mismo solamente que el tornado se presenta sobre esa superficie continental y las trombas se presentan sobre la superficie acuosa. Es el mismo fenómeno. Aquí tenemos una imagen de, de eh, bueno, un resumen de las afectaciones eh, para el territorio mexicano de los ciclones tropicales. Vean ustedes, en, este, en la parte más noreste del país han afectado 13 ciclones tropicales por este grado de latitud que tenemos aquí, ¿Sí? entre los eh, 25 y 26 grados de latitud han afectado 13. En el contiguo hacia el sur, 11 grados, y si vamos poniendo atención, bueno, aquí encontramos 14, pero el máximo es de 29 para el estado de Quintana Roo. Y si nosotros eh, si recordamos lo que decía, que tienen una trayectoria aproximadamente parabólica moviéndose hacia el norte, sin embargo, vean que ustedes en la parte del estado de Yucatán, para que pudieran entrar por este grado de latitud, de longitud, en este caso tuvieron que haber venido del norte, entonces lo que les decía, ahí está lo bueno de hacer el pronóstico de la trayectoria de los ciclones tropicales. Aquí en Tabasco es, han entrado cuatro, que es un, un este un movimiento raro, se han presentado cuatro este, ciclones tropicales. El Chiapas, que es de los estados más, eh, con más lluvia en todo el territorio nacional, vean ustedes solamente un Ciclón tropical y bueno, de hace ¿no? algunos años ya entró otro por aquí. Entonces tenemos que, a pesar de que es el estado con más lluvias junto con Veracruz, no es de los más afectados por los ciclones tropicales y bueno, así nos podemos hacer el recorrido por cada uno de los grados del país donde eh, la mayor parte de afectación por los ciclones tropicales para la... Eh, costa pacífica del país es, es correspondiente a Baja California Sur. Pero si nosotros recordamos eh, la climatología de la precipitación, la parte noroeste del país es una de las zonas con menor precipitación y no todo es este, pues daños lo que pueden ocasionar, aunque sí. Uh, okay. A, ocasionan daños. La gran cantidad de presas que hay en el estado de Baja California, Sur y Baja California, este, permiten eh, que si nosotros eh, la, almacenemos la precipitación producida por estos ciclones tropicales sea eh, eh, benéfico, ¿no? A pesar de lo que nos pueda producir como destrozos, almacenar el agua, nos puede eh, servir para nuestras necesidades, ¿no? Aquí lo tenemos eh, grado por grado como ha sido la, la afectación del país. Aquí lo tenemos en términos eh, porcentuales, 45% de afectación por el estado de Yucatán, del 100% que ha entrado por la costa del Atlántico, eh, casi 46 de 100 han entrado por el eh, estado de Quintana Roo. Mientras que por el otro lado, para la, para la península de Baja California, son el 26% y casi el 7%. Entonces, este, para esta parte, pasan por eh, la península de Baja California y posteriormente se vienen a regar lo que es el estado de Sonora. ¿Sí? ¿Cómo este se entran cada año? Bueno, aquí tenemos eh, una, 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 un conteo. De, las, eh, de, de los sistemas como han entrado, como depresiones, como tormentas, como huracanes, y eh, la suma total, entonces vemos que han entrado 3, 3.5 por año, aunque la moda, lo más común es que haya años en los que no entra ningún ciclón tropical por las costas, en este caso del Atlántico, y en este caso del Pacífico, donde eh, el máximo... Hasta el 2005 era de seis, y en el, eh, en el año 2000, perdón, en 2005 entraron más de siete ciclones tropicales por las costas del Océano Atlántico. Y aquí tenemos eh, el comportamiento para el Océano Atlántico. Vean ustedes, la temporada empieza en mayo, tenemos un pico de actividad, pero eh, no, no comparado con el pico principal de septiembre, tenemos uno en junio eh, de afectación para el, eh, para, el este, para el Océano Atlántico. Empieza en mayo, se, se hace, eh, crece en junio, disminuye en julio y de ahí empieza a aumentar hasta el máximo que es en septiembre, disminuyendo hasta el mes de noviembre. Eh, para el Océano... Perdón, esto fue para el Océano Pacífico, para el Océano Atlántico empieza en el primero de junio, según esto, y también el máximo es en el mes de septiembre, disminuyendo para el mes de noviembre. Bueno, eh, aquí tenemos una noticia de un periódico de Miami, donde los eh, habitantes de la... De la, de la localidad de Miami, que se quejaban de que cómo es posible que no eh, nombraran el ciclón tropical que se les estaba eh, acercando, porque si ellos sabían que tenía nombre de mujer o nombre de hombre, pues ya podrían saber qué eh, tan intensa debiera ser la preparación para esto. Y bueno, es una cuestión anecdótica, anecdótica más que este relacionada con la ciencia, ¿no? Porque la, pues, la costumbre es darles un nombre. Eh, primero, ¿de dónde se deriva la palabra huracán? Huracán o oh, Huracán es el dios de una pierna de los eh, creadores de los mayas y en el Popol Vuh este es eh, aquel que destruyó una raza de hombres de madera o destruidos por una tormenta terrible. Este, ¿de dónde viene? Ya que los eh, mayas eh, hicieron el comercio por todo el Caribe, vean ustedes su comercio llegó hasta las Antillas Menores, este, con el comercio, como dice aquí, vienen las ideas y hay evidencias de eh, los sistemas calendáricos, este, de las creencias, del, del arte de los mayas en toda esta parte donde ellos comerciaron. Entonces su, su palabra huracán también se extendió hasta allá. Cuando Colón, Cristóbal Colón encontró a los indios tainos de la isla de la Española, ellos le hablaron del dios Huracán. Entonces, de hecho, se dice que el año de 1492 eh, fue un año de poca actividad del, del este de los ciclones tropicales, porque eh, pues eh, si ellos llegaron el 2 de octubre, tendrían que haber estado a mitad del océano Atlántico por este, en la época de mayor actividad de ciclones tropicales, sin embargo. Colón solamente se encontró este, con este tipo de sistemas dos veces en todos sus viajes. Y ellos los llamaron como eh, huracanes de los cuatro vi vientos. Y, y los eh, navegantes ingleses y franceses los llamaron huracans o hurricanes. Y es de una palabra de origen maya que los tainos. En la española le eh, mencionaron a eh, Cristóbal Colón. Pero, bueno, han pasado por eh, eh, diferentes etapas, ¿no? Pues cuando un ciclón tropical afectaba a una localidad, pues le pondrían el nombre del huracán de el día en que, que de, del santo en del día en que. Hubo la afectación para esa localidad. Por ejemplo, tenemos aquí el, el de San Mateo en 1575, el de, el de San Rafael en 1692, el de Santana en 1825, y así otros este, otros eh, días según el santo, donde eh, entre. Eh, por ejemplo, en, en este, hace algunos años en, en el. es difícil encontrar desarrollos o decir que hay huracanes en el eh, en las costas de Brasil. Sin embargo, eh, me parece que en el 2004 o 2010, no recuerdo, este, se, eh, se presentó uno que quisieron, este, como la, la organización, el Centro Nacional de Huracanes no lo nombró oficialmente, le pusieron el, el huracán de Santa Catarina. También este, son descriptivos por el día de, de la de las de, de el el huracán salado el del, de las fuerzas eh, grandes eh, rachas de septiembre o el huracán Yankee, este el de los lugares donde aceptó el el huracán de la gran colonia el de, el de las sabana lamer o de las últimas islas o el de los nombres de, la, de las personas, ¿no? El huracán de Solano, el, de, el huracán de Dunbar, o el de Saxby. O el nombre de eh, embarcaciones que este, se perdieron en, en la acción de esto. Aquí en la zona donde México se encuentra, este, el Centro Nacional de Huracanes empezó a darles inicialmente nombres de políticos. Y eh, bueno, nosotros sabemos que los políticos no causan daños, ¿verdad? Este, entonces no tenían casi de dónde echar eh, mano para nombrar los eh, huracanes que se presentaban en la región. Pero este, eso evolucionó a que los eh, meteorólogos le ponían el nombre de sus novias. Entonces los huracanes eran nombrados con, las, con los nombres de las novias de ellos. Y su explicación era que en ese entonces todavía se creía que el movimiento o en sí todo el fenómeno del huracán era, este, todavía no se podría encontrar el comportamiento adecuado que eran, este, impronosticables como, bueno, digamos, sus novias, ¿no? Y esa fue la costumbre hasta 1979. Cuando en el año internacional de la mujer, los, este, pues las, mujeres, los, las mujeres argumentaron que los hombres somos iguales de impredecibles que ellas y entonces el acuerdo en la región de, de México para los eh, ciclones tropicales o huracanes que afectan los océanos Atlántico y Pacífico del Este es que se da un nombre de mujer. Uno de hombre, un hombre de mujer, uno de hombre en español, francés e inglés. Cuando un huracán, como este Otis, el año pasado afectó este Acapulco, ese nombre se retira de la lista y se reemplaza con uno que empiece con la misma letra y que esté en el mismo idioma de la este, del, del que se retira. La, la este la lista es preexistente y se reemplaza cada seis años. Es decir, la de este año ya está asignada, ya existen los nombres que se van a dar a los ciclones tropicales según se vayan presentando, pero se va a repetir al al este al sexto año. Esta está siendo usada este año. Faltan cinco, cinco, cinco años y se va a repetir al sexto. Bueno, le decía yo al principio que ya estos fenómenos no nos pueden tomar por sorpresa. ¿Por qué? Porque conforme ha avanzado la tecnología, pues que tenemos mayor, medio, mayor facilidad y medios de, este, de vigilarlos, ¿no? Y empezamos con el eh, telégrafo y con el desarrollo de las... Eh, redes de observación. Que en conjunto con los servicios meteorológicos nacional, o en, nacionales, bueno, pues fueron este, desarrollando tanto sistemas de observación como métodos de pronóstico y que han ido evolucionando, que eh, en la actualidad este, eh, pues han sido completados con toda esta tecnología que ahora tenemos, que es la, la, este, la computación, ¿no? Si nosotros, eh, seguramente muchos de aquí nos recuerdan que, este, una de las primeras computadoras a, o, o supercomputadoras que se mencionaban era una CRAI y cuando la quisieron este, la aplicar al desarrollo de los fenómenos meteorológicos, pues se vio eh, rebasada. Pero ahora ya hay mucho más capacidad de alm almacenamiento, mayor capacidad de este, procesamiento de la información y tenemos grandes desarrollos de modelos numéricos para el pronóstico de la de la de, la, de, de la atmósfera. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un día de 1907 con los datos disponibles a las 6 de la mañana de las 12Z o el del meridiano de Greenwich. Vean ustedes. Para cubrir lo que era el Océano Atlántico tenemos un puñado de estaciones y tenemos a los analistas de esos este, de esas observaciones, ¿no? En México todavía estamos en ese, en ese nivel. Pero ahora tenemos, una, tenemos satélites que siempre están mirando a la misma parte de la superficie terrestre, satélites estacionarios. Tenemos satélites que están girando y que dan dos o tres vueltas por hora a toda la superficie terrestre. Tenemos satélites que dan otras, tienen otras trayectorias. Para la observación de los ciclones tropicales, la cuenca del Océano Atlántico y la, algunas partes de la del Océano Pacífico, contigua a México, son las únicas que tienen el avión Huracanes que Estados Unidos tiene eh, preparado para la investigación de estos ciclones tropicales. Y aquí tenemos, en cada colorcito, se refiere a un nivel de... Presión de la atmósfera, es decir, el amarillo corresponde a tal altitud, el verde a tal altitud, el azul a tal altitud, el fuse a otra altitud, el rosa a, a otra altitud, y tenemos este una gran vigilancia de la atmósfera. ¿Qué nos da por comparar así simplemente, por ejemplo, en 2005, que fue hasta. fue, fue la. la. Este, la Fue la eh, temporada que, según muchos, era la confirmación de que el cambio climático, el calentamiento global, estaba haciendo que eh, estos fenómenos se intensificaran. Pero vean ustedes, ya les enseñé en 1907 cuál era la cantidad de información y en 2007 la cuál era la cantidad de información. Tenemos la temporada 1933 que hasta antes de 2005 era la más numerosa. Pero vean ustedes que a mitad del océano Atlántico no tenemos observación de ningún ciclón tropical. Mientras que en 2005 tenemos una gran cantidad de observaciones. Es decir, puede ser que estemos eh, teniendo en realidad mayor cantidad de ciclones tropicales o puede ser que antes no los podíamos observar. Es una, es una pregunta nada más para... Para el anecdotario, ¿no? Además, bueno, tenemos ya computadoras, tenemos modelos y tenemos forma de hacer una mejor vigilancia y observar el desarrollo de cosas que antes no podíamos ver, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la declaración sobre ciclones tropicales y cambio climático, hecho en 2007, ya en 2006, ya hay más, este. El, el año pasado hubo una pero esta me gusta porque es más explícita en cuanto a, a, a abordar esta cuestión de eh, el cambio climático calentamiento global y los ciclones tropicales la primera por ejemplo dice dado que no hay evidencia a favor o en contra de la existencia de una señal antropogénica detectable en los registros de ciclones tropicales actuales no se puede establecer ninguna conclusión sobre este tema y la dos también importante, ningún ciclón tropical puede atribuirse directamente al cambio climático. O sea que, a pesar de que nos digan esto en los noticieros, la verdad es que no se puede este afirmar. Y bueno, tenemos aquí otras. Tantas, ¿no? Se puede esperar algún incremento en la velocidad máxima de los vientos de los ciclones tropicales y de la lluvia si el clima continúa calentándose. Algunos modelos y teorías proyectan aumento del 3 al 5% de la intensidad del viento por cada grado Celsius de incremento en la superficie del océano. Sin embargo, andamos como por 1.5 grados de eh, calentamiento sobre la superficie del océano, pero el 3 al 5% en la intensidad del viento, está dentro del error de medida de la intensidad. Recuerden que solamente medimos la intensidad por observaciones vía satélite. Vía satélite, a excepción de del, la cuenca del Atlántico y parte del Pacífico, donde se mandan este, el avión cazahuracanes, pero se sueltan unas ondas y también es una medida indirecta. Entonces, del 3 al 5% es más, más del 5% lo que es el error de la medida, ¿no? Y bueno, otra importante es que aunque las simulaciones climáticas de algunos modelos proyectan decremento o, algún ca o ningún cambio en el número de ciclones tropicales en un ambiente más cálido, su confiabilidad es mala. Además, se desconoce cómo cambiarán las trayectorias o áreas de origen. Y bueno, otra, este. Importante que no, no, no la veo aquí, pero es eh, importante saber que los eh, eh, efectos de los ciclones tropicales sobre la población en las costas van a seguir incrementándose. Y esto no es porque los ciclones sean más intensos, sino porque tenemos mayor cantidad de población en, asentada en las costas del de mundo en general. Eh, esto lo podemos ver en México también. Si hacemos una este, consulta en las bases de la, del INEGI, veremos que la población en las costas se ha incrementado más de lo que la población en el interior del país. Bueno, entonces, ¿podemos de de detectar tendencias climáticas en la frecuencia de los ciclos tropicales? Con los datos actuales, ciertamente no. Y podemos, pero podemos tener en cuenta los siglos perdidos antes de la era satelital, que eh, la era satelital fue eh, a partir de 1964. Y entonces esto sugiere una tendencia pequeña o nula, aunque sugiere la presencia de oscilaciones multidecadales. Y bueno. Mientras nosotros tengamos mejores herramientas para la observancia de la atmósfera, pues puede ocurrir que sigamos incrementando el número de ciclones tropicales que antes no considerábamos como tal. Y bueno, este, algo, algo un poco más técnico y para acabar con, este, con eh, yo recuerdo que tenía un compañero en la, en la escuela, y cuando nos empezaron a enseñar la, la ley de Newton, él preguntaba: ¿y para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, eh, ya no lo he visto, pero esta es, sería una buena respuesta a su, a su pregunta. Si nosotros consideramos en este caso la segunda ley de Newton, porque la primera ya estaba considerada cuando vimos lo del efecto de Coriolis, ¿no? La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero eh, al ser humano le gusta hacer las cosas más fáciles, donde f es fuerza, m es masa y a es aceleración. Si nosotros consideramos que la masa es igual a 1, entonces la fuerza es igual a la aceleración. Y de nuestras clases de cálculo diferencial sabemos que la rapidez es la derivada de la distancia con el tiempo. Y la aceleración es la derivada de la rapidez con respecto del tiempo, lo cual nos conduce a que la fuerza es la segunda derivada de la distancia con respecto del tiempo o lo que es la derivada de la rapidez con respecto del tiempo. Y hemos cambiado la forma eh, que nos enseñaron la segunda ley de Newton a, ecuación, a, una, a una ecuación este, diferencial. Estas ecuaciones diferenciales las podemos resolver por medio de una computadora. Hacemos un programa que, al cual introducimos, introducimos datos y lo echamos a, este, a correr. Como ven ustedes aquí, estamos, pasamos de una ecuación don, a, a, de una ecuación a otra que involucra lo mismo, pero tenemos ahora involucrado el tiempo. Y una vez que nosotros tenemos involucrado el tiempo, podemos hacer un pronóstico. ¿Sí? Bueno, ahora aplicamos esa ecuación a lo que es la atmósfera, donde sobre una partícula en la atmósfera va a actuar una fuerza de gradiente de presión, es decir, se va a mover donde ha habido una alta presión hacia una baja presión. Va a actuar la fuerza gravitacional que es aquella que mantiene pegada a la atmósfera a la superficie de la Tierra, va a actuar una fuerza de fricción que nosotros sabemos que, eh, que cuando empezamos a movernos, eh, hay una fuerza que se opone a este movimiento y es la fuerza de fricción. La fuerza de Coriolis, que les decía yo que es aquella que surge porque estamos en un sistema de referencia que está girando, que es la superficie de la Tierra, y esto nos produce que haya una fuerza aparente que desvía las cosas hacia la derecha en el hemisferio norte. Esto lo podemos ver en, el, en, el, en los caballitos. Si alguna vez se subieron los caballitos y quisieron pegarle a alguien que estaba fuera con un papel, ustedes aventaron el papel y vieron que el papelito el, el, se iba hacia la derecha o hacia la izquierda, según estuviera girando a los caballitos. Esa fuerza es lo que se refiere a lo que es Coriolis. Y la fuerza centrífuga, que es este como la onda de David, ¿no? Para, pe para pegarle al gigante, aquella que si nosotros soltamos, estamos eh, haciendo girar una piedra y la soltamos, sale este, en fuerza, en, en línea recta hacia afuera. Esas son las fuerzas que actúan sobre una partícula moviéndose en la atmósfera. Pero como queremos hacerlo este, de forma vectorial, aquí está aquello, la suma de las fuerzas. Eh, regresándonos a la primera ley de newton la suma de las fuerzas debe ser igual a cero la fuerza de gradiente de presión con un signo menos porque va de menores, de mayores a menores la fuerza gravitacional la fuerza de fricción la fuerza de coriolis y la fuerza centrífuga pero nosotros vamos a hacerlo más fácil consideraremos movimiento horizontal entonces la fuerza de gravedad y la fuerza centrífuga no van a contar y además, si consideramos que estamos lo suficientemente alejados del suelo, la fuerza de fricción es despreciable y vamos a tener un equilibrio entre la fuerza de fricción y la fuerza de Coriolis, que es lo que les digo que se plantea como una ecuación diferencial que se va a resolver por medio de sumas y restas. La, la computadora no sabe hacer más que sumas y restas, pero nosotros le tenemos que decir cómo hacer esas sumas y restas. Y. Como ya les decía, está involucrado en esta F, el tiempo, y una vez que tenemos involucrado el tiempo, te podemos hacer un pronóstico. Ese pronóstico nosotros lo resolvemos y tenemos aquí el pronóstico que el, el entonces Centro de Ciencias de la Atmósfera enviábamos a los Servicios Meteorológicos Nacionales para, en el caso que tenemos hoy, este, por ejemplo, enviábamos este pronóstico para ver cuál era. El la trayectoria que podía seguir el ciclón tropical que podía habernos afectado. Este, bueno, lo, lo emitíamos eh, diario y, bueno, eh, conseguimos ser eh, a, aportar al Centro Nacional de Huracanes para que se fuera tomado en cuenta en el momento de emitir el eh, aviso oficial. O el pronóstico oficial de los ciclones tropicales. Gracias. Excelente, maestro. Excelente. Eh, más que lo cuente, la información es muy importante, ¿verdad? Y bueno, aquí hay algunas preguntas de los compañeros que están en torno a que los medios y Quizá también nosotros como instituciones de investigación educativas eh, no hemos transmitido con, con claridad estos temas de gran importancia, por un lado por los riesgos que en la infraestructura y en vidas humanas se tiene, pero también las bondades que tiene estos sistemas, ¿no? Como aporte de agua, como tú lo señalabas, para el embalse de presas y posteriormente el uso que se corresponda. Entonces me da mucho gusto eh, que haya preguntas y haya interés en este tema. Y si me lo permites, eh, quizá ya mencionaste algo, pero me gustaría que lo enfatizaras para que nos quede más claro. Eh, Adrián, Ricardo, muchas gracias. Excelente plática. Y nos pregunta, ¿se tiene alguna manera de medir con qué intensidad? o con qué tiempo impactaría después de impactar las costas a la Ciudad de México. Eh, ¿Quién reporta esos datos? A ver, este. Es difícil que un ciclón tropical alcance a la Ciudad de México. Como dije, este, la provisión principal de, de lo que mantiene al ciclón tropical es el aporte de vapor de agua. De, del vapor de agua que se evapora de la superficie oceánica cuando esta es caliente. Este, y recordemos que en la Ciudad de México estamos a 2.200 metros y, y más, ¿no? 2.250 sobre el nivel del mar. Entonces tendría que llegar, superar la barrera montañosa donde toda esta este, humedad se enfrentaría. A la, a la barrera montañosa, y lo que puede suceder es que lleguen algunas nubes, como tuvimos esta noche, esta mañana, y nos produzcan precipitación. Pero el sistema como tal, no conozco yo un caso que eh, mantenga su nombre porque sigue manteniendo la intensidad, este, y podamos decir que nos que llegó el, el huracán o la tormenta tropical a la Ciudad de México. Eso no sucede. ¿Quién es el, el, este, el que nos da esos datos? Bueno, la, el Servicio Meteorológico Nacional tiene una red de estaciones eh, distribuidas a todo lo largo y ancho del país y ellos dan la información oficial de las estaciones. Eh, hay, otros, ha, hay otros organismos que tienen redes de estaciones como la Fuerza Aérea, como el Ejército, como la Marina, este, que tienen sus redes de estaciones y el INIFAP. Eh, tienen restaciones y ellos podrían darnos otra este, información complementaria. Pero la oficial es la del Servicio Meteorológico Nacional. No sé si eso es lo que preguntaba Adrián. Adrián. Sí, Adrián. Eso es muy correcto. Eh, es el único órgano oficial para emitir los boletines de protección civil y de pronóstico. Eh, las televisoras y los medios de comunicación, pues lo que están haciendo es retransmitir ese, ese boletín. Lamentablemente luego viene cada interpretación que más que informar a la gente, la desinforman y la alerta, ¿no? Eh, yo veía anoche las noticias de una cadena televisiva importante que empieza con T. Y esta noche el huracán John está por tocar tierra. En, en una expresión que yo estando a 600 kilómetros, ya estaba yo angustiado, ¿no? Este, protejo mis vidrios, ¿qué hago? Estando ya a 600 kilómetros, ¿no? O sea, te transmiten una angustia más que una información veraz y oportuna por un lado, y por otro lado, eh, creo que es un momento para las zonas en donde se presentan, es un momento de que hay que guardar calma. Hay que hacer las cosas precisas y el pánico, esa es la peor fórmula que genera, ¿no? Esta desinformación por ahí. Bueno, es un comentario. Ever eh, nos saluda desde Paraguay, de la Universidad de Asunción. Muchas gracias, Ever. Eh, bueno, ya lo has dicho, pero es importante señalarlo. ¿Qué instituto se encarga de recolectar los datos de los huracanes a nivel México? Y si se conoce a nivel mundial, organismos que recolectan esta información. Bueno. Bueno, regresamos a la misma. Los, la vigilancia de la atmósfera a nivel mundial corre a cargo de los servicios meteorológicos nacionales que están asociados a la Organización Meteorológica Mundial, que a la vez es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas. En el, en el, en el área de México es el Centro Nacional de Huracanes el oficial para toda la región en dar el pronóstico del de pronóstico de, de estos fenómenos y de emitir una vez que ha pasado esto el, la información oficial de estos ciclones tropicales. de ahí en fuera, pues podemos eh, mencionar cualquier este, organización, ya sea gubernamental, educativa, que puede hacer este acopio de la información para sus análisis. Pero regresamos a lo mismo. Oficialmente es el Servicio Meteorológico Nacional que está eh, asociado a la Organización Meteorológica Mundial y a su vez a la Organización de las Naciones Unidas. Ese, ese es un punto muy, muy importante, si me permites, eh, y, y complementar. Eh, a nivel internacional, la Organización Meteorológica Mundial es la que norma, regula, establece todos los lineamientos para la observación meteorológica muy correcto y México pertenece a la región región 4, y el centro de la región 4 pues está ya con nuestros primos del norte y, y por eso mismo eh, hay un orden no eh, nosotros aquí en Cuautitlán tenemos una estación meteorológica pudiéramos emitir un boletín pero estaríamos contraviniendo esos lineamientos mismos no es y correcto. estaríamos poniendo en riesgo nuestro propio trabajo en, en ese sentido porque no déjame, somos... cumple... déjame complementar un poco ¿Mm? Este, la, Para la vigilancia de los ciclones tropicales, el Centro Nacional de Huracán se encarga del Pacífico Noreste y del Atlántico, uh -huh. pero a nivel más general que no es los ciclones tropicales, es Washington quien recopila la información de la región cuarta y también es un centro mundial de recopilación de la información y a su vez la regresan a todos los países asociados. Entonces, eh, en el caso de los ciclones tropicales, existen centros regionales que no necesariamente están dependiendo del centro regional de, de más información de este además de los ciclones tropicales así es así que allá en paraguay pues debe de haber un instituto de meteorología eh, a nivel gubernamental que debe ser la que se encargue de, de hacer además el pronóstico de forma local no y de recopilar esta información es correcto Bien, este, bueno, por aquí nos saluda un marinero infante de Marina, Alfredo Abraham, muchas gracias que nos acompaña. Tiene una duda aquí, nos dice, cuando se presenta un ciclón, un ciclón tropical, igual se da el efecto de mar de fondo o son fenómenos diferentes? Son fenómenos diferentes, podrían coincidir, pero <laughs> este, esto, esto, esto realzaría todavía el, este, el aumento de la marea y el aumento del oleaje. Podrían coincidir, podrían sumarse o podrían este, tener una, una interacción positiva o una interacción negativa, ¿no? Uh -huh. Pero son fenómenos diferentes. Ok, muy bien, muchas gracias. Eh, interesante la observación. Eh, bueno, Moisés, Hernández nos... Dice, ¿nos puedes platicar un poco más sobre el proceso de pronóstico de huracanes? Un tema también muy padre, ¿no? Sí. sí, eso es este. En realidad, como nosotros empezamos a ver lo de los ciclones tropicales o huracanes, fue este que teníamos un modelo de pronóstico del tiempo, y dijeron: pues vamos a empezar. ¿Por qué no lo aplicamos a los ciclones tropicales o huracanes? Y ahí fue donde empezamos. Es decir, este se requiere de las observaciones de temperatura, presión, humedad, viento y este, pues aplicar las ecuaciones que decía yo, mi amigo muy querido me preguntaba de qué me va a servir la segunda ley de Newton y posteriormente me va a decir de qué me va de qué me va a servir este la la eh, saber ecuaciones diferenciales entonces se trata de aplicar estas ecuaciones a las medidas o las observaciones que nosotros tenemos, es decir, este, de la temperatura, de la presión, de la humedad, del viento y plasmarlas en las ecuaciones, esas medidas que eh, hay maneras eh, de resolver las ecuaciones. Puede ser una manera analítica, sí. Eh, donde arrastramos el lápiz y decimos eh, ah poniendo estas condiciones de frontera estas condiciones de, de, este, de con, principalmente de, de frontera no este las resolvemos y ya ahí está y tenemos un resultado analítico pero las ecuaciones eh, de, de diferenciales tienen eh, en este caso son eh, este, ay cuál es la palabra que tienen muchas soluciones y pueden ser todas válidas nosotros lo que nosotros tenemos que encontrar es la, ecuas, la solución adecuada a las condiciones atmosféricas y para eso les vamos a poner condiciones de frontera condiciones de tiempo y vamos a resolver por medio de un método numérico que puede ser de diferencias finitas puede ser del evento finito este y lo programamos y entonces en la programación le decimos cuánto es el tamaño de malla cuánto es el este el, el tamaño del intervalo de tiempo que vamos a ir pronosticando. Y en realidad, esto nos daría para una plática completa. Este, yo, yo creo que este, De buen rato. Por el, por el momento nos conformamos con saber con que nosotros hacemos un conjunto de ecuaciones simultáneas, pero diferenciales, que vamos a ir resolviendo de acuerdo con condiciones de este de programación, de métodos numéricos, y que nos van a resolver estas ecuaciones diferenciales. La verdad es que es un tema muy interesante, pero también muy extenso. Y sí, de hecho, este, acabas de responder un poquito, eh, la, eh, o un muchito, la pregunta que nos hacen aquí, eh, ¿cómo hace que suba o baje el, la, la intensidad este... Pues está relacionada con estos pronósticos, ¿no? Pronósticos numéricos que hay que decirlo, ¿no? Hay que ser claros, han mejorado muchísimo en los últimos años. Ya casi, casi te están diciendo a las 3 de la tarde toca la puerta de tu casa y, y llega a las 2.59 o a las 3.01, ¿no? O sea, siempre hay una incertidumbre, ¿no? Tanto en tiempo y espacio. Pero esa incertidumbre ha disminuido muchísimo con la modelación. Lo que se tenía hace 40 años todavía, que pues no no teníamos estos recursos tecnológicos, ¿no? Que hoy, bueno, afortunadamente los especialistas cuentan con él y ya nos pueden dar con mayor este, precisión. Eh, el año pasado, Otis, eh, sí, Otis, ¿verdad? Eh, en, en Acapulco. Eh, eh, yo estaba, bueno, no es comercial, yo estaba ahí, salía a las 12 del día el lunes y el martes en la noche estaba el huracán. Les puedo asegurar que el día lunes a las 12 del día ni quien se enterara que iba a llegar un huracán en, en 24 horas. Eh, y no era por falta de pronóstico. Ahí hubo un detalle de una exacerbación del sistema, per se, eh, localmente, pero también una falta de comunicación de los medios a nivel local, ahí en Acapulco. A lo mejor aquí estábamos más enterados, pero a nivel local. Ni en cuenta sabíamos que iba a llegar. Bueno, yo tomé mi autobús, abordamos y nos venimos con toda calma. Y al día siguiente que se está cayendo Acapulco, ¿no? En verdad, este... Delicado el asunto. Bueno, casi ya estamos a la hora, Este maestro. Felicitaciones por todos lados. Este, eh, excelente plática. Eh, aquí hay una, una, una pregunta. Esta es interesante. Bueno, todas, pero esta... No me había puesto ya a pensar en eso. ¿Se ha confirmado que los eventos anormales que se presentan en el Triángulo de las Bermudas son causadas por ciclones puntuales que allí se presentan? Nos pregunta Margarita. Ah, es <laughs> no, lo pensado. Que no, bueno, yo, yo no tengo conocimiento de... de que haya coincidido uno de estos este, eventos catastróficos no de pérdida de aeronaves o de barcos con la presencia de un ciclón tropical este lo único que tengo es que es una anomalía electromagnética o algo así la verdad no me atrevo a decir este a dar una 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 opinión de eso no eso se lo dejamos a otro amigo de ahí de de la televisión no sí. JM, el que nos pueda contestar, ¿no? O Jaime Maussan, a ver qué pasa por ahí. Bueno, pues felicitaciones, maestro Aspra, este eh, colegas, pues eh, excelente plática, excelente tema, eh, muy ad hoc para estos días y reflexionar sobre las medidas que a pesar de que no nos lleguen eh, la, los, el centro del huracán, el centro de la tormenta, a nuestros patios de nuestra casa, pero sí las bandas nubosas que nos generan eh, lluvias y lluvias en ocasiones muy importantes. Eh, yo te quisiera, eh, tengo aquí en toda una pregunta personal eh, y quisiera saber tu punto de vista. Fíjate que, bueno, ya tendrá como, pues técnicamente este año he estado escuchando en los medios el término sistema con potencial ciclónico. Y bueno, pues tú nos acabas de hablar, depresión, tormenta y categorías de los huracanes, pero como que este término de sistema con potencial ciclónico a mí me suena más alarmista. ¿Es técnico el, el, el término? ¿Es correcto? Te pregunto. Es correcto, sí, este, en la medida de que el, lo está emitiendo el ente oficial, que es el Centro Nacional de Huracanes, porque tiene todas las características, toda, todas las condiciones para poder desarrollarse, pero no contar. Es un aviso de que tengan cuidado porque se puede desarrollar, uh -huh. pero no es una seguridad de que se vaya a desarrollar. Es okay. estar cuidado. Es, es correcto. Este, okay. Y me gustaría, antes de despedirnos, este, vi, alcancé a ver ahí una pregunta de una niña que, que si quisiera ser meteoróloga, ¿dónde podría estudiar? Ah, esta es la última, sí, no la había mirado. Adelante. Bueno. Está el bachillerato en este, eh, eh, Ciencias Ambientales en la vocacional 10. Y a nivel licenciatura, eh, eh, ya a diferencia de mis años de estudiante, existe la licenciatura en Ciencias Atmosféricas en la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Se acaba de inaugurar la carrera de ingeniería meteorológica en la ESIA del Poli. Uh -huh. este, y existe en la UNAM la ENSIT, la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra este, por lo pronto esas son de las que me acuerdo eh, son, ya, ya es más variado el, el campo para estudiar poder eh, aplicarse en meteorología eh, puede ser cualquiera de esas puede ser ingeniería geofísica que también algo de... de nos da las bases suficientes. Eh, yo soy ingeniero geofísico, pero me hubiera ya después eh, habiéndome dedicado a la meteorología me hubiera gustado ser físico para tener mejores bases para las, las este, para abordar la meteorología. Para, para entender esos discursos, ¿no? De Lixon Avila, ¿no? <laughs> Por mm -hmm. ejemplo, de sí. un colega allá de de, de Miami. Muy okay. bien, pues este, sí, era eh, pregunta, felicidades, ilustrativa la charla, muchas gracias, felicidades. Pues gracias. muchísimas gracias. gracias. Si quieres dar un mensaje para cerrar la, la charla y dejar a todos con ese sabor de boca de que ahora veamos los huracanes ya no como unos entes malignos, sino como unos entes benignos para nuestra población, para todo el país en general. Sí, bueno, tienen ambas este. Ambas propiedades, ¿no? Digo, pueden causar destrozos, pero también ocasionan beneficios, ¿no? Hay, hay beneficios para... Eh, este año la, la presencia de un huracán fue el que vino a, a aliviar la, la, este, la sequía que nosotros eh, teníamos en, en el norte del país y también nos alcanzó a regar aquí en la Sierra de México y a refrescar todo este calor que nosotros teníamos. Entonces... No les asignemos este, propiedades humanas, ¿no? Como que el, el huracán es mortífero, como nos hacen creer los, los medios de comunicación y vienen con todas las espadas envainadas para acabar con nosotros. No, no, no. Son fenómenos naturales y nosotros estamos a su paso. Y ellos estaban en este planeta desde antes que nosotros. Son un simple mecanismo de transferencia de calor de las zonas tropicales hacia zonas donde no hay tanto calor como acá. Es un fenómeno físico y en ese sentido lo, lo estudiamos y lo este, comprendemos. Muy bien, muy bien. Pues dicho lo anterior, les agradecemos a todos su presencia. Esperamos que haya sido de interés y haya eh, despertado curiosidad por estudiar un poquito más de estos fenómenos. Los esperamos en la próxima oportunidad. Les comentamos que... En el mes de octubre no habrá conferencia porque eh, tendremos el Congreso Nacional de Tecnología al cual están todos invitados. Va a haber cursos y talleres precongreso. Ya estamos por emitir las la, invitaciones para que si gustan participar en esos cursos o talleres y asistir al Congreso será del 14. Ay, perdón, se me fue la, la fecha. Disculpen. Del 14 al 18 de octubre. ¿Sí? Y pues esperemos que sea de su interés. Y esta conferencia eh, o este ciclo de conferencias lo reanudamos en el mes de noviembre. Por su atención, muchas gracias, que tengan muy buen día y cuídense y protéjanse. Y como decía alguien por ahí, coma frutas y verduras. Que tengan buen día. Gracias, Enrique. Muy amable. Saludos bueno. a los amigos por allá.